Diputado Dumar Abel Sánchez, ahora es cuando seguiremos trabajando. Y las autoridades del municipio de Arauca están cumpliendo con los operativos para contrarrestar el contrabando en zona de frontera. Así lo dieron a conocer en el debate que se realizó en el Consejo de Arauca. En el Consejo de Arauca se cumplió un debate sobre el tema de contrabando en esta zona de frontera. Allí asistieron todas las autoridades que tienen que ver con el tema de frontera. También se dieron a conocer algunas conclusiones. La Secretaría de Gobierno manifiesta la articulación con las autoridades y el arduo trabajo que se ha venido realizando. Manifiestan muchos operativos en la cancha de los Guires, positivos, que han tenido de acuerdo a las nuevas estrategias de contrarrestar el contrabando por esos sectores. Y de verdad la Armada pues no asistió a la sesión para que nos diera el balance del río, y también por parte de Hacienda Departamental manifiestan muchos controles bajo el contrabando de licores, cigarrillos. Y según el concejal Fernando Corce, con la nueva tecnología se están identificando muchas las personas que estarían vendiendo licor de contrabando. Es importante que han avanzado en la parte de la tecnología, están identificando los caberos, están identificando mucho las partes que venden licores, mejorándolo, la presencia de la gobernación en todos los eventos públicos para contrarrestar con campañas el contrabando, que también es un tema de salud pública. En el momento de encontrar licores adulterados, de verdad que el señor secretario de Hacienda Departamental mostró un balance bastante positivo, nos invitó a descargar unas aplicaciones para comprobar si el licor es autorizado para consumir en el municipio de Arauca y en el departamento. Entonces esa parte fue muy productiva. Otra de las conclusiones es que el Ejército Nacional sigue realizando operativos para contrarrestar el contrabando en la zona de frontera. El Ejército ha determinado es que siguen trabajando, ya que a ellos se les hizo un llamado de atención bajo el ministro de Defensa, donde nosotros los 15 concejales le firmamos un documento e hicimos unas reuniones en el comando de la policía. El Instituto Colombiano Agropecuario ICA Regional Arauca viene trabajando articuladamente con la administración municipal y todas las autoridades. El señor del ICA también ha manifestado que viene trabajando arduamente, pero ha tenido unos inconvenientes con la administración municipal, donde lo cual una vez incautaron unos semovientes articulados con la policía y el ejército, y la administración municipal le dio retorno sin saber la procedencia. Eso manifestó el ICA, verdad que está bastante inconforme con la administración. Esperemos que sus demandas y pues aclaren este problema. La mayoría de los concejales denunciaron sobre la alteración del orden público y la venta ambulante en las diferentes calles de la ciudad de Arauca. Secretaría de Gobierno, que le manifestamos lo del orden público, de acuerdo al contrabando, el saqueo, el bachaqueo que mantienen los hermanos venezolanos, dicen que es difícil porque los llevan al puente y dan la vuelta y vuelven y pasan por la canoa. Lo que hacen es descomisarles el artículo, pero es muy duro porque la frontera es bastante extensa. Entonces están trabajando, pues nosotros de la parte positiva que le hemos visto es que han estado interviniendo bastante la cancha de los Guires, donde depositan la mayoría del contrabando, manifiestan las autoridades. Las autoridades del municipio de Arauca están realizando su trabajo como lo indica la ley, pero es difícil controlar el contrabando en esta zona de frontera con Venezuela, porque es muy extensa.